El desierto es seco e inhóspito, casi despiadado, pero a veces tiene sus caprichos y permite que el agua aflore desde lo profundo en forma de pozos o manantiales. Entonces, en medio de esa enorme extensión ocre y calcinada, surge como un milagro la mancha verde de un oasis. A 11 kilómetros del Mar Muerto y a 8 del río Jordán, Jericó, la vieja Jericó, levantada en torno a uno de esos milagros, es un mundo aparte. Hace ya 12.000 años que la gente viene viviendo en este lugar. Primero fueron los cazadores, grupos nómadas que se instalaban durante algún tiempo, y después los agricultores, que se establecieron de forma definitiva para aprovechar los recursos que, en medio de esa desolación, les brindaba la naturaleza. 120 siglos de historia en la que se alternaron épocas de esplendor y épocas de abandono. Codiciada por su fertilidad y riqueza, sufrió tantos ataques que en la Edad del Bronce sus murallas fueron derrumbadas y vueltas a construir no menos de 17 veces. La Biblia se refiere a ella como la ciudad de las palmeras. Y en verdad se merece tal nombre, porque aquí crecían y crecen con abundancia, mientras que en el resto de Palestina son una rareza. Palmeras y otras variedades de árboles frutales, cuyos productos son un regalo para la vista del viajero que llega del desierto. Lo que hoy llamamos Jericó, regado en este día generosamente por la lluvia, era en otro tiempo Erijá, la pequeña ciudad del oasis, famosa ya entonces, entre otras cosas por la resina de sus árboles, con la que se hacía el célebre bálsamo de Judea, eficaz contra las jaquecas y los problemas oculares, tan apreciado en la época antigua que Cleopatra se lo hacía enviar desde aquí por Marco Antonio. Hay muchas razones por las que Jericó, posiblemente la ciudad más antigua del mundo, debe ser visitada. Sus murallas derruidas a golpe de trompeta, el carro de Elías, el arca de la alianza, Eliseo, personajes y acontecimientos que pasaron a la historia como prodigiosos. Volveremos para hablar de todo ello, pero hoy estamos aquí por otro motivo. Hoy estamos aquí porque fue el lugar donde se produjeron unos hechos que cambiaron el destino de un hombre y con él el destino de una parte de la humanidad. A las afueras de la antigua Jericó hay un áspero y desnudo monte, el Monte de la Cuarentena, también conocido como el Monte de la Tentación. A medio camino de su escarpada ladera se alza un monasterio ortodoxo edificado a principios de este siglo. Pero desde mucho antes, monjes y eremitas han venido eligiendo este monte como lugar para el recogimiento y el ayuno. Las cuevas que abrieron o habilitaron como morada a lo largo de los siglos aún son visibles. Sendero arriba, el viajero puede llegar sin demasiado esfuerzo al monasterio. Si lo hace, sus ojos podrán contemplar un paisaje singular. Dominará el valle de Jericó, el extremo norte del Mar Muerto, y más allá, si el día está despejado, los montes de Moab, desde donde Moisés pudo ver la tierra prometida que nunca llegaría a pisar. El mismo paisaje que hace casi 2.000 años recorrió un hombre singular. Según la tradición, este fue el lugar donde Jesús se retiró en ayuno y meditación, y desde lo alto de este monte, desde donde el diablo le mostró los reinos de este mundo,
ofreciéndoselos a cambio de que se postrara ante él. Vamos a detenernos unos minutos en este lugar que fue tan importante en su vida para hablar de Jesús. Saber no es lo mismo que creer. Para los creyentes no hay duda. No hay duda respecto a Jesús y respecto a lo que de él se dice en los evangelios. Pero saber, lo que se dice saber, sabemos muy poco de la vida de ese hombre. Ni siquiera hay plena seguridad de que este personaje, tan familiar en nuestra cultura y con tanto peso espiritual, haya existido realmente. Las escasas referencias históricas de una parte y de otra los muchos textos de supuestos eruditos afirmando que Jesús es solo un mito, justifican que busquemos a un experto, a alguien cuya opinión, sin estar condicionada por la fe, sea tan sólida como objetiva. Hay dudas en mucha gente. Muchos dudan. Pero yo creo que son dudas absolutamente ridículas desde el punto de vista histórico. Y lo digo yo, que a mí personalmente, como un hombre que procura ser aséptico y que es un historiador de la antigüedad que intenta ser independiente, que me da igual si existió o no existió ese personaje. Digo, sin embargo, que es verdaderamente absurdo el negar su existencia por varios motivos. Primero, pues porque al menos a mediados del siglo II tenemos un testimonio absolutamente cierto de un historiador imparcial, que es Tácito, que testifica que ese personaje existió y que murió bajo Poncio Pilato. Eso está en las historias, así a voz de pronto, en el libro 15, número 44 aproximadamente. Tenemos el testimonio de la existencia de Jesús en las Antigüedades, libro 18 de Flavio Josefo. Y aunque es un testimonio manipulado por los cristianos, sin embargo, los judíos que lo han rehecho y que lo han redestocado, ven perfectamente que hay ahí un fragmento auténtico, genuino de Flavio Josefo y que habla especialmente de ese Jesús y con bastante respeto, como un hombre sabio que sabía de la ley. Y tercero, tenemos un texto de Suetonio en la vida de Claudio que es bastante dudoso, pero que habla de un tal Cresto que fue el que hizo que los judíos, y se sobreentiende también que los cristianos, causaran ciertos tumultos en Roma y que provocaron que el emperador Claudio los expulsara. Pero aparte de eso, existen los evangelios. Y es verdad que los evangelios están escritos desde la fe y para la fe, es cierto. Y que tienen muchas leyendas y motivos legendarios y muchas cosas que no son históricas. Pero cualquier observador imparcial ve que además son libros de los cuales se pueden sacar algunos datos históricos. Y son por lo menos tres de los cuatro. Y el último argumento, que existió Jesús, se deduce también de lo que viene después, digamos, de su obra, entre comillas. Que aunque yo opino, soy de los que opinan que Jesús no fue el fundador del cristianismo, sino fue su impulsor, su primer impulsor, y que el fundador del cristianismo son sus discípulos los que piensan a Jesús, los que reflexionan sobre Jesús, los que construyen la teología del Nuevo Testamento. Sin embargo, pienso que todo el fenómeno cristiano sería absolutamente inconcebible para cualquier historiador, sea marxista, sea superateo, sea lo que sea, es inconcebible sin la existencia de ese personaje. Y quinto y último, porque los argumentos avanzados en pro de la no existencia de Jesús, como que su figura es mítica, como que es legendaria, como que están llenas de contradicciones, como que Pablo apenas sí conoce al Jesús de la historia, tienen otra explicación facilísima, dentro, digamos, de una asepsia, insisto, siempre, no desde el punto de vista de un historiador confesional, sino desde el punto de vista de un filólogo, como soy yo, de un individuo que trata esos textos, el Nuevo Testamento, pues como otro texto más que nos lega la antigüedad. Así que, en resumidas cuentas, un historiador de la antigüedad diría: me es muchísimo más fácil y más razonable explicar la historia admitiendo la existencia de Jesús que lo contrario. Por lo tanto, yo postulo que existió Jesús. Ahora, otra cosa es cómo lo entiendo, cómo lo sitúo en la Palestina del siglo I, cuántos datos puedo sacar de él históricamente, qué fue lo que dijo, etcétera, etcétera, etcétera.
Los evangelios fueron escritos mucho tiempo después de que él muriera. Todos los expertos coinciden en que casi con toda seguridad ninguno de los cuatro evangelistas, Marcos, Mateo, Lucas, Juan, conocieron personalmente a Jesús. Se limitaron a recoger una serie de tradiciones orales, a acumular un material y a ponerlo por escrito. Del estudio de ese material se deduce que hay un antes y un después. Ese después se refiere a su vida pública y comienza a raíz del momento en el que Jesús entra en contacto con Juan el Bautista y toma conciencia de cuál es su papel, de qué es lo que debe hacer y se retira a este lugar. Del antes, de lo que sucedió antes de ese momento, no sabemos prácticamente nada. El movimiento religioso y social creado en torno a la figura de Jesús, lejos de apagarse con su muerte, creció de forma vertiginosa. Sus cada vez más numerosos seguidores se encontraban ante un personaje singular, pero del que apenas sabían nada. Un maestro cuya biografía anterior a su predicación era un misterio. Y como ha sucedido con otros hombres extraordinarios a lo largo de la historia, se le inventó una estirpe y un nacimiento que fueran acordes a su importancia. Al igual que a Buda, a Quetzalcóatl, a Huitzilopochtli, a Alejandro Magno, a Apolonio de Tiana, por citar algunos ejemplos, a Jesús también se le inventó una concepción virginal y una serie de hechos prodigiosos que justificaran su carácter divino. En su caso concreto, y para mejor ajustarlo a las profecías anteriores, pues Mateos y Lucas, por ejemplo, dicen que nació en Belén, cuando los otros dos evangelistas sostienen todo lo contrario. También se inventan una genealogía para hacerle descender de David, y para colmo, ni siquiera ambos árboles genealógicos coinciden. Pero dejando aparte las cuestiones de fe, dejando aparte las creencias, nos encontramos ante un hombre sin pasado conocido, un hombre aparentemente cualquiera que en un momento determinado toma conciencia de quién es o de quién cree ser. Y posiblemente abrumado por esa enorme responsabilidad que le ha caído encima, se refugia en este desierto, en este monte, se somete al ayuno y a la meditación para buscar, posiblemente en su interior más profundo, las fuerzas necesarias que le permitan asumir esa misión que acaba de serle encomendada. Y es que cuando el hombre se convierte en legendario, es difícil para el historiador dilucidar dónde termina la realidad y comienza la leyenda. En el caso de Jesús se da esa circunstancia, incluso más que en el de otros personajes, porque lo cierto es que en su momento, cuando estaba vivo, pasó poco menos que desapercibido y careció de importancia excepto para sus seguidores. Brevemente, y aunque algunos espectadores les pueda sonar un poquito fuerte, en realidad, desde el punto de vista de la historia antigua, Jesús fue, en la Palestina del siglo I, un simple personajillo que casi pasó desapercibido. No se puede deducir la importancia de Jesús a partir de los evangelios porque es una literatura partidista. Se puede deducir la importancia de Jesús en su época, que es lo que tú me preguntas, a partir de, digamos, el reflejo o el impacto que ese personaje dejó en el exterior. Pues el impacto de Jesús en Filón de Alejandría es nulo, en Flavio Josefo es mínimo, quizás 6, 8, 10, 12 líneas, que es en lo que nosotros podemos reducir el pasaje que, en el que ese historiador judío habla de Jesús, y nada más. Y en los historiadores paganos, pues prácticamente desapercibido totalmente hasta el siglo II. Es más, si uno considera que en la época de Jesús, en concreto, inmediatamente después de la muerte de Herodes el Grande y hasta el año 70 en que se destruyó Jerusalén por el ejército del emperador Tito, pues aparecen, así a bote pronto, unos 10 o 12 mesías recogidos en la obra de Flavio Josefo, en las Antigüedades y en la guerra, pues es evidente que Jesús fue uno de esos 10 o 12 mesías que además el pueblo los consideró falsos porque habían fracasado. Y era la señal distintiva, su fracaso, que daba Dios a las gentes para que vieran que ese mesías era falso. Solo, sin más compañía que las fieras y los ángeles, simbólicamente sus propios instintos y su espiritualidad, ha de morir para nacer de nuevo, que es el objetivo de toda iniciación.
en este lugar, a este monte, según la tradición al menos, llega un hombre cualquiera, un hombre común, y de él saldrá un hombre divinizado, un hombre consciente de su divinidad. Ese diablo al que se alude en esos pasajes recogidos por tres de los evangelistas no hace más que cumplir su misión: tentar al hombre común, al hombre mortal, para que él compruebe si ha alcanzado el nivel de espiritualidad necesario que requiere esa misión que le espera. Pero los humanos somos como somos y condenamos, atacamos al diablo como tentador en lugar de asumir nuestra propia responsabilidad. De este monte saldrá pues un hombre distinto, un hombre divinizado que va a emprender una misión. Nosotros también vamos a continuar nuestro camino, pero antes me gustaría tomar nota, hacerles que se fijaran en un detalle que a mí al menos me ha llamado la atención. Tres de los evangelistas, puesto que Juan no lo cita, al referirse a este pasaje dicen exactamente que Jesús estuvo en este monte 40 días y 40 noches. ¿Por qué 40? Desde la escuela de Pitágoras y aún antes, el 4 es el número de lo creado, de lo manifestado. Se alude a él en todas las culturas antiguas. Los reyes son los señores de los cuatro vientos, de las cuatro direcciones, de los cuatro mares, de los cuatro ríos, de los cuatro elementos. Es la totalidad de lo material, pero, y esto lo hace aún más importante, contiene el 10. La suma de los cuatro primeros números da el número sagrado, el tetractis de los pitagóricos, ese 10 que simboliza la creación, lo que empieza cuando todo acaba, Dios en definitiva. Para unos, ese lenguaje numérico presente en la Biblia y en la mayoría de los textos legendarios forma parte de una enseñanza oculta. Se trataría de una doble lectura solo apta para los iniciados. Otros, en cambio, no lo dan importancia. Consideran que es un mero capricho de los autores, el deseo de unificar con números redondos periodos de tiempo cuya duración desconocía. Sea de una u otra forma, el hecho es que, de ser cierto lo que dicen tres de los evangelistas, tras ese periodo de aislamiento en el desierto, presuntamente en el llamado Montes de las Tentaciones, Jesús, hasta ese momento un desconocido, emprendió lo que para él era su misión. Y su misión, según se desprende de los evangelios, comenzó en Cafarnaún anunciando ni más ni menos que el inminente regreso del Dios de los judíos para, tal como prometió, reinar sobre su pueblo elegido. Frases como "se ha cumplido el plazo, el reino de Dios está cerca" o "arrepentíos, pues ha llegado el reino de los cielos" no pueden ser más explícitas. Además, ese trascendente acontecimiento para los israelitas no lo vaticinaba en un futuro lejano, sino todo lo contrario. "Os aseguro", dijo, "que todo se cumplirá antes de que pase esta generación". Y es que, en contra de lo que la idea ha sostenido después, su mensaje encaja históricamente y sin dificultad alguna en el ambiente religioso que hace 20 siglos imperaba en Palestina. Sin dejar de ser un hombre excepcional e innovador, su pensamiento, siempre desde una visión ajena a la fe, es coherente con aquella época y aquel lugar. Ahora, ¿cómo podíamos encardinar la figura de Jesús ya dentro del mundo religioso de la época? Pues en mi opinión es probablemente, si en algo se le puede clasificar, es como un fariseo sui generis, es decir, un fariseo especial, no encasillable en ninguna de las sectas llamadas judías de la época, porque no es un esenio, claramente, no es un fariseo típico, no es un saduceo y tampoco es un celota o sicario. Pero la manera como él interpreta la Biblia, cómo interpreta la ley, cómo acepta la tradición oral, cómo acepta los dogmas, entre comillas, del judaísmo, como son, por ejemplo, la inmortalidad del alma, la resurrección de la carne,
la indisolubilidad del matrimonio, las pocas posibilidades del divorcio, etcétera, etcétera. Todo eso, su manera de discurrir, es puramente farisea. Lo único que, como era un genio religioso, es un fariseísmo especial que va a lo esencial, que no le interesan los tiquismiquis de la casuística de la inmensa mayoría de sus colegas. Él va a dilucidar cuál es exactamente el núcleo y el sentido de la ley e intentar cumplirla al máximo. Por otra parte, como su figura es compleja, pues también podemos decir que este personaje probablemente tiene rasgos de profeta, tiene rasgos de maestro sapiencial. Y la prueba es que tenía una labia espléndida. Vamos, no hay ningún fariseo de la época del que se conserve unas parábolas y unos cuentecitos, chismecitos, leyenditas breves tan verdaderamente deliciosas y bien hechas desde el punto de vista literario. Vamos, yo estoy convencido de que gran parte del éxito de Jesús se debe justamente a que era un pico de oro. Vamos, que atraía a las masas porque sabía exactamente decir la palabra con la metáfora apropiada, con la imagen, con el cuentecito, con la parábola apropiada. Entonces, era también un maestro sapiencial, pero también era un carismático, porque es evidente que ese individuo hacía curaciones. Eso para mí es clarísimo. Ningún historiador de la antigüedad objetivo es capaz de negar que Jesús hiciera curaciones. Evidentemente, les negamos que hiciera milagros contra la naturaleza, como por ejemplo, andar sobre el agua, etcétera. Esas son leyendas, ¿no? Pero, por ejemplo, que curaba a la gente con la imposición de las manos. Eso es evidentemente que lo hacía, porque lo hacían otros fariseos carismáticos de la época. O que, por ejemplo, expulsaba a los demonios. Es evidente que era un exorcista. Entonces, ese personaje es complejo. Yo creo que la mejor manera, en todo caso, de definirlo sería formar una frase larga en que dijera: esencialmente se consideraba el mediador de la venida del reino de Dios, pero era también profeta, era fariseo especial, era rabino, es decir, maestro, era carismático y sanador, y sobre todo al final de su vida, al menos al final, se consideró el Mesías de Israel. Si no nos explica la entrada mesiánica en Jerusalén ni el episodio de la purificación del templo. O sea, es una figura, repito, oscura, como otras, pero un genio religioso que debió de impactar tremendamente en un grupo muy selecto de discípulos. Sobre esta parte del mundo, tan inhóspita en apariencia como cálida y acogedora cuando el viajero deja de serlo y entra en comunión con ella, han caído desde entonces 2000 años. Y Jesús pasó de ser el hombre que fue a convertirse en un arquetipo, en una proyección idealizada de nosotros mismos. De esa forma trascendió su condición temporal y local para adquirir el carácter de figura universal. El problema es que para asumir como verdadero todo lo que Jesús hombre propugnaba, hubo también que dar ese carácter universal al Dios del Antiguo Testamento, un Dios local, tan partidista y tendencioso como cualquier otro de los dioses tribales de la antigüedad. Pues bien, ese es un fenómeno muy complejo. Primero, el cristianismo al principio no se desarrolló tan rápido, Realmente los cristianos empiezan a ser legión en época de Tertuliano, cuando ya en el apologético se jacta, digamos, en torno al 200, finales del siglo II, comienzos del III, cuando se jacta de que los cristianos son de ayer y llenan ya todo el mundo, o sea que ya habían pasado unos 170 años. Pero de todas maneras el crecimiento es muy rápido y eso es un fenómeno verdaderamente curioso. Entonces, ¿cuál es verdaderamente, en mi opinión, o cuáles son, mejor porque hay que hablar en plural, los factores que ayudaron al crecimiento de esta nueva religión? Yo creo que son tres. Primero, el cristianismo recoge lo mejor del monoteísmo judío. Y el monoteísmo judío, a pesar del fracaso del pueblo judío contra Roma, había tenido una importancia y un atractivo en el mundo antiguo tremendo, de tal modo que los temerosos de Dios, los prosélitos, los que estaban alrededor de los judíos, eran muchísimos paganos. Segundo, el cristianismo recoge lo mejor de la religiosidad pagana.
Y el cristianismo me refiero al de Pablo, que es el cristianismo que nos ha venido hasta hoy, no el cristianismo de los inmediatos discípulos de Jesús, que ese prácticamente se muere, ¿no?, sino el cristianismo paulino. Pero el cristianismo paulino tiene la gran y genial idea de que transforma esa idea del Mesías judío, de esa esperanza de un mundo mejor, lo transforma, lo desjudaiza y lo transforma en la figura de un Salvador universal. Y ese Salvador universal le hace decir que él va a cumplir los deseos que tienen la inmensa mayoría de los que acuden a las religiones de misterios. Es decir, ese deseo de salvarse eternamente, de conseguir la inmortalidad, ¿no?, de perpetuarse, de conseguir la felicidad, sobre todo en el otro mundo. Es decir, Pablo transforma la idea de un Mesías nacionalista judío en un Salvador universal y hace de una mercancía religiosa, por expresarse así, poco valiosa, nacionalista, de un círculo local, la transforma en una mercancía ampliamente vendible a los pueblos del imperio porque llenaba todas sus aspiraciones. Y tercero, y el tercer argumento es porque el cristianismo, también por influencia del judaísmo, fue el que inventó la seguridad social en la antigüedad. O mejor, más que inventó, reinventó la seguridad social, porque la seguridad social está inventada por los esenios, por los judíos, ¿eh?, que cuidaban perfectamente de sus viudas, de sus huérfanos, de sus grupos, etcétera, etcétera, donde nadie pasaba hambre, etcétera. Pero los cristianos en un mundo inhóspito toman ese modelo de los esenios, probablemente porque en el cristianismo primitivo pasaron muchos esenios a formar parte de él, ¿no? Y se organizan maravillosamente en torno a una serie de figuras que son capitales, como es el presbítero, debajo del obispo, el diácono y las viudas. Entonces, entre estas tres figuras organizan un sistema de atención a los miembros desvalidos del grupo, que tiene tal éxito, y cuyas normas aparecen en los escritos tardíos del Nuevo Testamento, como son las pastorales, tiene tal éxito que los de fuera debieron ver. Hay que ver qué bien funciona este grupo. La humanidad lleva viviendo en este planeta un tiempo aún no determinado con exactitud. Pero podemos suponer, sin mucho riesgo de equivocarnos, que esta criatura capaz de pensar y con la necesidad de trascendencia apta para crear religiones, habita el mundo desde hace no menos de 300.000 años, quizá muchos más. La historia que conocemos, salvo excepciones, apenas llega a unos 6.000 años hacia atrás. En ese tiempo y en los incontables siglos anteriores, miles de dioses y religiones poderosas han sido devorados por el olvido. Pretender que una cualquiera de ellas, desaparecidas o presentes, es la única verdadera, resulta una frivolidad. Para sustentarse, todas han necesitado y necesitan de la fe. Sin ella, son insostenibles. No está claro si porque en su mediocridad el hombre solo es capaz de concebir dioses mediocres o porque sencillamente el concepto del auténtico Dios, caso de existir, está fuera de los límites de nuestra mente. Jesús está ahí, como Buda, como Krishna, como Quetzalcóatl, como tantos otros cuyo nombre se ha perdido. La historia, que nada tiene que ver con la fe, nos dice que fueron simplemente hombres. Y probablemente es cierto, pero también es posible que su grandeza, incluso su divinidad, radique precisamente en eso, en haber sido hombres verdaderos.